Durante las largas noches del mes del Ramadán, el público tunecino es asiduo a las interpretaciones musicales. Una agrupación de música clásica procedente de la ciudad siria de Alepo ha atraído a centenares de aficionados. Tenemos los detalles. La agrupación siria de música clásica Salatin Tarab ofreció su primer concierto en Túnez en el marco del festival Medina Ramadán. Músicos, cantantes y bailarines sirios se presentaron en el prestigioso y céntrico Teatro Municipal de Túnez. Nosotros interpretamos música de todas las regiones de Siria, incluimos algunas canciones especiales de Alepo, que son muy conocidas por su rico patrimonio cultural. Los miembros de la banda afirman que la vida sigue a pesar de la guerra. Ellos han actuado, cantado y bailado por compasión en su país, aquejado por el conflicto armado. Queremos demostrar a través de la música que Siria puede derrotar al terrorismo. Cantamos por el amor, la paz, la tolerancia y el retorno de los refugiados sirios a nuestro amado país. Los espectadores tunecinos disfrutan las noches del Ramadán y muchos quedaron profundamente impresionados por la interpretación de Salatin Tarab. Escuchar música clásica siria es como un viaje espiritual. Se trata de un momento excepcional y de plenitud. He asistido a 10 conciertos del mismo grupo. El espectáculo y la interpretación siempre son distintos. Es increíble. Tras el exitoso concierto en la capital tunecina, el grupo emprende una gira por al menos 8 ciudades del país norafricano. CGTN en español.